Llegaste. Ay, aquí cansado usted con sus mandados. ¿Qué tal te fue, papastó? Ah, pues a mí me fue bien, vea, conseguí todito lo que usted me dijo. A ver, ¿los chocolates finos? Claro, vea, los mejores. Ah, caramba, si esto ha sido, papacito, vea nomás, caramba. Los de corazoncitos que me encargó. Bien, vea. Sí. Los doraditos, vea. De chocolate. Eso me tocó conseguirlos lejísimo. Me alegro mucho. Y los que más le gusta, vea, los de chocolate. ¡Qué bien, hijinho! ¡Te has esmerado, hijito! ¿Y el vuelto? A ver. Si no me alcanzó, hasta me tocó prestarle ese poquito que me da usted de plata. Bueno, hijito, todo esfuerzo vale porque están bonitos y se les ve riquísimos, vea nomás. Chocolate dorado, chocolate blanco. Bien, hijinho, te felicito, ¿ve? Ay, vestidita va a caer rendida a mis pies con este obsequio. Y la casta. Aquí está, vea. Ah, ya, ya, hijito, qué bien. Buen mandadero ha sido, papacito. Ya, ya, entonces, ya voy a escribir la castita. ¿Qué está jugando? Vamos, ya está tarde, la voy a dejar donde su mamá. Camine, camine, por aquí. Los niños, eso están jugando, hijito, esto, llevar, allá, y caminando por acá. No se vayan a quedar por arriba, ¿no? Ya. Por favor, me caí. Pero cuéntame, hijinho, ¿cómo te ha ido, pues? No, pues de a malas. Vea. Me metí de peluquero y nadie quería hacerse el pelo. Ah, sí, con razón, hasta oxidadas están ya. Chuta. Sí. Y verá, luego yo me metí de ingeniero. Y en el municipio no me aprobaron el plano. Dicho que la chimenea no estaba en el puesto que es y no había una toma de aire. Ay, hijito, vos también. Cogías y le dibujabas a la casa con la ventana abierta y ya está, pues, la toma de aire. Además, ¿qué te van a aprobar el plano, pues? Si el sol sale por el este, no por el oeste, hijito. Con razón, pues. Anda, cámbiale, dibújale la casa con la ventana abierta y el sol acá en el este y verás que te aprueban los tres sellos. Dame la mano, jefe. Ay, duba. Ay, jálenme. ¡Ladora! Duro que me toca, yo pobre con estos guaguas. ¡Vamos! ¡Y vamos! ¡Uy, por acá! ¡Sí, Juliancito! Buenas tardes, mamita Bertela. Hola, Juliancito, ¿qué estás haciendo? Estoy ayudando al planeta. ¡Uy, siquiera usted ayudando al planeta! Y a mí me tienen cuidando a mi sobrinita. Hola. Ay, 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 ay. ¿Qué
pasa, hijo mío? ¿Qué pasa? Tengo unas dolencias por aquí. A ver, vamos, vamos, a ver qué tienes. Yo te ayudo, papacito, yo te ayudo. Yo te explico esas cosas como son. Por... ¿Qué es que le pasa? Párese como hombre. Que me confío, caramba, si estos jóvenes ya no sirven. A ver, ven, ven, esto, ven. Verás, Higinio, según los síntomas que veo en ti, yo creo que tienes hemorroides. ¿Hemorroides? Sí, de tanto andar en el bicimercado. ¿Y eso cómo se cura? Verás, pondrás atención, Higinio. Vas a conseguirte una lavacara azul plástica. Don Justo, ¿y si no es azul? No, pierde el poder curativo. Además de eso, te vas a conseguir unas hojitas de manzanilla con ruda. Ya. Después te vas a conseguir también un puño de sal en grano. Don Justo, ¿y si no es sal en grano? Pierde el poder curativo, hijito. Pero sí me estás entendiendo. Sí. Entonces también vas a colocar unas dos hojas de lengua de vaca. ¿Y si no es de vaca, es de ternera? ¿Los quieres curaste o no? A ver. Sí. ¿Cómo me interrumpes en la receta? Tienes que seguir al pie de la letra. Y pones a hervir agua. Y pones estos ingredientes que te dije, pones a hervir en el agua. Entonces llevas la lavacara azul al baño de tu casa. Ya. Te desnudas de la cintura hacia abajo. Sí, ¿así las calzones? Así, papacito, como Dios te trajo al mundo. Ya. De la cintura para abajo. Pones el agua caliente que está así hirviendo con las hojitas que te mandé a conseguir. Le pones en la lavacara azul. Ya. Ya. Entonces, coges... Y vas a, como estás desnudo, vas a changar la lavacara para que el humito te llegue a la parte afectada. ¿Ya? Sí, entonces, pero para que sea más rápido el alivio, vas a hacer unos zapitos así, ve. Así, que te llegue rápido el humito. Así. Así, para que te llegue rápido el efecto. Sí, y después te pones, te espolvoreas. Tapioquita de fresa ahí y santo remedio. Sigues nomás, papá. ¿Y si no es de fresa? Ah, no, pues ahí, bueno, ¿te vas a curar o no? ¿Quieres curarte o no? Ya como me interrumpe, carajo. Tus guambras de ahora, no, no. Ahí verás si haces vos cualquier cosa o si no te pones, aunque sea una puño de Cthulhu ahí donde te duele, carajo. Esa sobrinita que me tienen, cuida y cuida, no ve que me han cogido ahora de niñera. ¿Su sobrinita ya sabe hablar? No, todavía no sabe hablar. Mejor, porque cuando las mujeres hablan... ¿Qué? Ya, Juliancito, entonces me voy a dejarla donde mi hermano, que siga cuidando el planeta. Hasta luego. Uy, lo que nos dicen de las mujeres todavía, vamos. Estamos jodidos. Querida Bertila, le escribo esta carta para recordarle que cuando yo despierto, usted es mi primer pensamiento y cuando voy a dormir, duermo pensando en usted. Cuando la extraño, me imagino que está a mi lado diciéndome, yo también pienso en usted. Tal vez sea un poco apurado, pero quisiera escribir una linda historia de amor junto a usted. Me despido confiando que esta carta llegue a sus manos para estar seguro de que cuando la lea, suspire tanto como yo. ¡Ay, Dios mío! Estar enamorado es confundir la noche con el día. Para Bertila,
su eterno enamorado, Justo Eleno Polanco y Cabrera. Eso. Dios mío. Ya. Ahí sí. Mi corazón palpita por ti, Vestida. Ahora sí. Voy a verle al Guamba que me ayude. Ya no estoy para estos trotes. ¡Juliancito! ¡Juliancito! ¿Cómo estás, papasto? Muy bien. Ah, qué bueno. ¿Qué estabas haciendo esto? Cosechando papas. ¿A serio? ¿Y qué papa estás cosechando, pues? La chola, la capira, la violeta. La violeta. Verás, quiero que te vayas donde mamita Vestida y me des entregando un regalito y una casta. ¿Podrás, papasto? Sí. Ya, papasto, pero verás, por Dios, no le arrastrarás. Cuidarásle mucho. No la botarás. No te olvidarás. ¿De qué? Ay, este bandido, que no te olvides de entregarle a la Vestidita. ¡Sisto! Sí. Vamos para acá, papacito. Te voy a indicar lo que vas a llevarle a la Vestida. Eleve. Esto vas a llevar, hijito. ¿Sabes qué? Alcánzame el costalillo para... Apure, eso. Ya, a ver. No podrás esa simple cosa. Así se hace, verás. Así verás. Eso, qué facilito. Ven, hijito, verás. Le vas a llevar esta cartita. ¿Pero qué? ¿Es pesado? No es pesado, papacito. Pero por Dios, no le botarás. Cuidarásle mucho. Yo soy un cuidador bien berraco. Este bandido. Vamos, hijito, vamos. Te indico ya. Por Dios, hazme el favor, papás. Ya de aquí te veo. Corre, papasto, corre. ¿Qué pasó, hijito? Dios mío. ¿Pero para quién era? Vamos, te voy a indicar. Bajarás despacio, hijito. A ver, lleve. Despacio, papacito. ¡Ay, ayúdame, papacito! Ya, gracias, hijito, gracias. Gracias, vamos. Lleve. Ay, verás que por allá arriba en esa loma es, hijito. Vamos, papacito. Caramba, sí. Yo si te contara la historia con Vestida, te quedarías pasmado, papacito. Ese es el amor de mi vida, de mi juventud. ¡Cuánto la quiero! ¡Cuánto la... ¡Juliasto! ¡Juliasito! Este guan bandido, ¿eh? Deja mis mandarinas. O bueno, cógete dositas para que te vayas chupando a dejarle a la Vestida. Ya. Vamos. Ay, qué bestialidad. Irás despacito, ¿no, mijo? Ahí está. Primero lo que se te dice que no te olvides, ¿viste? Apura, hijito, que se hace tarde. Tendrás cuidado de los perros, ¿no, hijito? ¡Qué manda! ¡Qué bandido! ¡Juliancito, mi bastón! Corre mejor. Después vienes a bajar esas ricas guavas. Corre.
Andas despacio. Cuidaraste. Ay, Dios, tú cuídale. Ojalá no se caiga este guambra bandido por ahí nomás en el regalo. Está llegando, caramba. Hace rato que se fue. ¡Hola, Isidro! ¿Qué más, Juliancito? ¿Qué estás haciendo? Estoy cosechando remolachas. ¡Mira esa grande! ¿Me la regalas? Bueno, déjame ver si me alcanza. Sí, sí me alcanza, te la regalo. Gracias. ¿Y qué cuentas? Déjame acordarme. Ya me acuerdo. ¿Puedes ayudarme a dejar este regalo donde doña Berta? Bueno, vamos. Vamos. Pero déjame coger mi remolacha, ya vamos. 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 Hay algo, me olvido. ¡El regalo! Vamos. ¿Dónde estará el Quintas? No sé, por allá por los huertos. ¿Vamos a verlo? Ah, sí, vamos. Hola, Juliancito, dame la mano. Hola, busquelito, muévete, hola. Ya, soy bien ágil. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? A ver. ¿Ya ves? Ah, pues yo también. ¡Quintas! ¡Quintas! ¡Espéranos! ¡Acá estoy! ¡Vengan! ¡Manito un ratito! Isidro, ¿qué es que quieren? Que nos acompañes a dejar este regalo y esta tonta donde doña Berta. Pero eso está lejos. Pues por eso, para que nos acompañes. Bueno, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Flavio, ¿qué más, Casildo? ¿Qué estamos haciendo? Yo haciendo cálculos de matemáticas. Yo ayudándole. Sí, ¿cómo no? Ay, ayúdame. Acompáñame a dejar este regalo donde doña Berta. Según mis cálculos, dividido entre 5 más, multiplicado por 10 elevado a la 3, si alcanzamos a ir. Vamos. 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 ¡Ayúdeme! ¡Upa, güey!
devolvemos el regalo. Lo te metí sin mano, feliz amigo. Por si las moscas, la seguridad. ¡Ayuda! ¡Está controlado! Ay, ¿qué es, doña Bertila? ¿Y eso? ¿Qué está haciendo con esa flauta ahí? ¿Qué le pasa? Si estoy trabajando en un canal. ¿En un canal de televisión? No, en un canal de riego. Si ahorita me estoy yendo a instalar este tubo. Este don Higino. ¡Listo, ya llegué! ¡Hala! ¡Y el Casildo! ¡Casildo, vení! ¡Vení, Juliáncito Tito! ¡Se ha mojado la carta! ¡Y ahora el regalo también! ¡Y ahora doña Berta nos regaña! ¡Plánchalo, plánchalo! ¡Plánchalo y no se debe dar cuenta! ¡Plánchalo y plánchalo! ¡Vea! ¡Si no tarda está esa gata! ¡Ay, sí, bebecita! Juliáncito, por aquí es el camino, ¿vos qué te dijo? Creo que es esa de allá. Es que está ahí lejos en la montaña, creo que es. ¡Vamos a verla! ¡Vamos, sigan! ¡Vamos, vamos! ¡El regalo! ¡Regalo! ¿Y el regalo? ¿Y el regalo? ¿Y el regalo? ¿Y el regalo? Está pesado. A ver, pero si no hay nada. Imagínate si estuviera lleno. ¿Dónde lo dejaste? Allá. Este vago, voy a traer el regalo. Otra vez. Va a planchar otra vez, ve. A ver si no se rompa. Ay,
entra y tocará entrar. Pero está oscuro. ¡Ah, no tengo miedo, miedosos! ¡Vamos! ¿Es seguro que por ahí no sale nada? ¡Sí, no hay nada! ¡No hay más que nada! ¡Ay, cierto, doña Bertila! ¿Usted ya recibió algo? No, nada. ¿Qué? Algo que don Justo le mandó. Algo que dijo que eso representaba lo que usted era para él. Su aroma. Todo lo, la alegría que le nace del corazón. Lo que le era la inspiración, ¿sí?, estaba representada en eso. Sí, ha habido dos túneles, uno allá y otro acá. ¡Por este vamos! Esta cueva es bien oscura y bien grandota. Sí, a lo menos vive el Batman. No, ¿qué va a vivir el Batman? Me dejan dormir, ya estoy planchando oreja y oigo que hacen ruido. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Están bien? Sí. ¿Y ahora dónde se han de haber ido Juliancito y Isidro? Según mis cálculos, yo creo que se han de haber ido por allá. Sí, vamos. ¿Ustedes quiénes son? Yo soy Juliancito. Yo me llamo Isidro. ¡Ay, mucho gusto! Pues yo soy Batman. Pero lo que pasa es que aquí no es que yo viva aquí, sino que como estoy sin trabajo, entonces mis primos murciélagos que viven aquí me están dando un poquito de posada. ¿Y a dónde van? Vamos a entregar una carta a la novia de Don Justo. ¿A la novia de Don Justo? ¿No sabe dónde queda? Justo no sé dónde queda eso. ¿Cuál es la carta? Esta. ¿Es la carta? Ajá. Pero está fea esa carta, muy de mojada. Calladito, pero no avisarás. ¿Calladito? Sí, ¿por qué no la avises? Que... Yo así no, nos regaño. Ah, bueno, pues yo no le aviso. Bueno. Dios que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Ya. Luchar por la justicia. Hola, ¿y Juliancito y Isidro? No sé. Parece que se fueron por otro camino. Pero aquí tenemos el regalo y lo debemos de entregar. Vamos, pues. Sí, vamos. ¡Y nada, que vienen esos otros! ¡Sí, nada! A lo menos tenemos la carta. ¡Vamos! ¡Vamos a dejarla! ¡Nosotros la tenemos! Así es que vaya nomás, a ver, corra. ¿Qué pensará el viejo que yo voy a ir corriendo a ver lo que él me regala? ¿Qué pensará? ¡Vaya! Allá el Juliancito y el Isidro. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Sí. ¡A la casa de Doña Berta! ¡Vengan, apúrense! ¡Vengan, vengan! ¡Pero hay un perro bravísimo! ¿Y ahora cómo entramos? ¡Ya sé! ¡Por una escalera! No, por un avión subimos así. No, por un helicóptero. No, con una cuerda. Esperen, esperen, ya tengo la suerte. Por la puerta no van a saber. Pero no miras que hay un perro bravísimo. ¿Quieres que te mande el perro? Tengo la solución. Mejor inflamos burbujas y vamos volando. Tengo una idea. ¿Por qué no subimos a ese árbol alas?
bajamos por la rama al techo de la casa. ¡Alas, vean! ¡Ya me subí! ¡Facilito estuvo! ¡Qué bruto! ¡Pero ese no es el árbol! ¡El árbol es el de allá! ¡Espérate! ¡Ya vamos! ¿Y el regalo? ¿A mí qué? ¿El regalo? Aquí abajo está. ¿Por qué no lo subiste? Semejante pesado, ¿qué lo voy a subir? Ya que no sirvió del árbol, vamos por la puerta. Pero si no es el del perro. Pero vamos calladito. El gas, señora ama de casa, ya llegó el gas. El gas, ya está aquí el gas. ¡Vamos! ¡El perro, cállese, mamá! ¡Vamos! ¡Mira ahí la puerta! ¡Ya me voy a dejar el regalo! ¿Pero te contaré y costar? ¡No! Si eso es para llevar de refugio. ¡Vi la carta! ¡Mojada! Ahí no se da cuenta. Ahí ya no se da cuenta. Sécala, sécala. Ya. Como le decimos. Ya. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué pasó?
con que la esencia del amor mandándome tonteras, iba a ver. Ahora sí. Uy, uy, uy. Juliancito, vení acá, ¿qué hiciste? ¿Ah, qué hiciste, hijito? Me da ganas de Juliancito. ¿Dónde qué, Julio? Tengo una pregunta. A ver, ¿qué? Si en esta mano tengo 5 manzanas y en esta otra mano tengo 6 manzanas, ¿qué tengo? Unas manos grandotas. ¡Juliancito! ¡Mande! ¡Julio! ¡Ahí voy! ¡Pare, pare, 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 pare! ¡Ey! ¿Qué es, Juliancito? ¿Qué está haciendo? ¡Manejo la bicicleta, no verá! ¡Ah! Ya va a decir que sabe manejar bicicleta. Pégame, Julio, y aprenderá. A ver, ¿una demostración? Yo sé que ha podido. Yo también puedo manejar bicicleta. ¿Quiere? Ya va a decir que puede. ¿Quiere ver? Claro. A ver, espéreme un ratito. Aquí está la mía. Ya va a ver, Juliancito, cómo yo le gano. Espéreme. ¡Sin manos! ¡Sin pies! ¡Sin manos y sin pies! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sin dientes! Ay, Juliancito, pero hemos sido casi igualitos para las bicis. Los dos buenísimos, ¿no? Ay, este Julio. Pero a todas estas ya me dio sé. ¿Qué es esto? Es el mandado que me mandaron. A ver. Uy, pero está raro. Pues claro, es pulgante para las vacas. Ya le ayudé, ¿no? Entonces yo me tengo que ir porque ni sabe, pues. ¿Y a dónde quiere irse? Me mandan a buscar, que es que una planta que se llama saumero de la selva.
¿No sabe dónde habrá usted ese sahumero? Sahumero. Yo he escuchado, pero tendríamos que consultar a las personas de por aquí, de estas montañas. Por ahí tiene que haber, es más que seguro. Sí, porque es que me voy a montar yo a la montaña. Uy, imagínese. No, es difícil. Tiene que, con otras personas que conozco. Es más, me acaba de dar una idea. A ver. Me voy a buscarles a mis empleados, pues para que ellos se vayan. Empleados. ¡Hasta luego! Están ya secas por aquí con esa maleza que les ha pegado esa mala hierba. Todito toca sacar. Y yo tan ocupada. Y me mandan que es que a buscar ese sahumero de la selva. Que yo... ¡Oh! ¡Ay! ¡Pobrecito Julio! ¿Qué hacen ustedes? Me vienen a hacer asustar. ¿Qué? ¿Se asustó? ¡Ay, no! Mejantes caras bonitas, me voy a reír. ¿Qué está haciendo? Aquí echando agua a estas plantas, sacando esa maleza, ¿no ve que se ha metido bastante? Y Julio, Juliancito, ahorita que les veo. ¿Ahorita que nos ves? Sí, quiero ¿antes que me no nos vía? ¡Ay, Julio! ¿Usted sí que es? Es que quiero que me hagan un favor, ¿sí? Que me vayan a dar buscando una planta que es que se llama sahumero de la selva, que es para remedio. No, qué pereza, no. Es que yo no sé. Me dicen que vaya ya al monte a buscar al bosque. Imagínese, Juliancito. ¿Cómo es que se llama? Se llama sahumero de la selva. Ah. ¿No quieren irme a dar buscando ustedes? No. No, ay, no, no. Sí, no. Juliancito. Vaya, vea, vea, ¿sabe es qué? Que estamos ocupados. Ay, vea, Juliancito, apure, vaya a darme buscando y yo le doy una recompensa. ¿Recompensa? ¿Recompensa? ¿Qué nos va a dar? Les voy a dar unos buñuelitos con manjar de leche. ¿Buñuelos? ¡Delicioso! Vamos, voy a darle rápido, vamos. ¿Vamos? Sí. Entonces, ya venimos ahorita, ¿no? ¿Nos vamos a buscar a dónde? Allá a la selva, al monte, el sahumero de la selva. Vayan, vayan ligero, vamos pronto. Por ahí vamos. No rápido. Se demorarán. Aquí les espero con los buñuelitos. Qué bien, si no yo tenía que ir al monte, ha de creer que yo me vaya a ir. Por arance ligero, Julio, Juliancito. Volveré en breve. ¡Qué viento, Juliancito! ¡Qué viento! Es que ya estamos bien alto aquí en el cerro, Juliancito. Sí. Pero, ¿trajo el mapa para ver por dónde es? Sí. A ver, saque el mapa, Juliancito. A ver, presta el mapa. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. ¿Aquí estamos? Aquí dice... ¡Australia! No, creo que estemos en Australia. A ver, aquí creo que estamos. ¡Ecuador, aquí es! ¡Ah, estamos aquí porque mira el agua y acá! ¡Mira ahí el agua! ¡Ah, cierto! ¡Allá está el agua! ¡Sí estamos aquí! ¡Aquí hemos estado! Entonces, ¿por dónde nos toca coger? ¡Por allá vamos! ¡Ah, por acá! Bueno, por allá vamos. Perdidos. El remedio que nos manda Trelanilva. Juliancito, tengo calor. ¿Trajo algo para tomar? Sí. A ver, ¿para tomar? Sí, este. ¿Eso? Sí, es para tomar agua, para tomar jugo y para tomar chicha. Silva. ¡Hola, Víctor! ¿Cómo está? Aquí vea preocupado que ando buscándolo al Julio y al Juliancito y no los hallo.
se fueron pues a darme buscando a la selva el sahumero de la selva, una plantita. Ah, entonces voy a irlos a buscar. Vaya a dar viendo allí en el monte han de estar, no asoman. Fueron temprano y no vienen. Vaya a dar trayendo. Bueno. Ya, que venga luego. Ligero. Bueno. Pues otro más. Juliancito, creo que estamos perdidos. Sí, estamos perdidos. Nada que encontramos ese sahumero. Hagamos esto, subámonos a este árbol para de ahí ver el camino. Sí. Ya me subo primero, súbame. A ver, súbase. Agarrarse bien, suba. Suba. Dice. ¡Pise mi hombro! ¡Ay, es que no sé dónde está su hombro! Pues abajo, donde va a estar al lado de la cabeza, está mi hombro. ¡Ay, ay, ay! ¿Ya? Quiero agarrarme de alguna cosa. ¡Ah, de ese vicundo quiero agarrarme! Pues toma, agárrese. A ver. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Juliancito! ¡Julio, Juliancito! Es que no me contestan ustedes. Nada, no me contestan a la... ¿Pero qué es que andan así? Hola, ¿qué es que les pasó? Ve cómo estamos perdidos. ¿Cuánto tiempo? Buscando acá el sahumero de la selva que nos mandó la Nilva y no sabíamos qué hacer en esos montes sin saber para dónde coger. Ya parecía que nunca íbamos a salir. Entonces, ve, Juliancito, cómo quedó. ¡Nos perdimos! Todos perdidos los dos. ¿Y cuánto tiempo ya llevan perdidos? ¿Cómo cuánto? 2 horas. ¿Cómo 2 horas? Vamos a buscar esa rama que nos manda. Ah, sí, ayudarnos a buscar el sahumero. Vamos, rápido. Hola, Víctor. ¿Qué, Julio? ¿Seguro que este es el camino? A ver... ¡Hola! ¿Te digo una cosa? ¿Qué? ¿Qué? Como que nos perdimos. Vos te habrás perdido. Vos dirás que no, hola. Yo... también estoy perdido. ¡Ah, ya sé! A ver, ¿qué? Una brújula. A ver, ¿y tenés una? No, vos. A ver. No, ala. Una brújula y ahora... Ah, ya sé, en la televisión yo vi que hacían una brújula con un coso de agua y ponían algo de un alambrecito y hacían una brújula. Ah, pero... ¿No tenés algo para coger agua? Yo tengo para algo para coger agua. A ver. Eso, ese está bueno. Eso. Este está bueno. Y ahora. Un alambre. Un alambre. A ver, a buscar. Ah, también tiene. Eso. Un alambre. Ahora. Necesitamos agua. Trete agua, trete agua, agüita. Ya vamos a hacer una brújula. Más agua, más. Más agüita, más. ¡Mani roto! A ver. ¡Más, no vas a
¿Cómo entonces? Así. A ver. Yo sí te decía, Carasiga, vengo. ¡Ay, este Julio! Algo para que flote, una hoja. A ver, tráeme una hoja. Traigo. Una hoja. Esta sí no se hunde. A ver. Pero no creo que sea así. ¡Ah, una más chiquita! ¡Una más chiquita, ya la traigo! ¡Una más chiquita! ¡Eso, con esta sí! A ver. ¡Oh, se hundió! Nada, no puede. Vea como una hoja. A ver. ¡Ay! A ver, póngala. ¡Es así! Sí. Ahora veamos para dónde es el norte, porque toca saber dónde es el norte. El este y el... ¿El otro? Y el otro. Para allá es el norte. ¿Y cómo supo? ¿Por la hoja? Ah, pues están ciegos, miren, ahí hay un letrero. Ah, ¡vamos mejor! Vamos vos, toma tu man. ¡Ay, ay! ¡Qué calor! ¡Espérese, Juliancito, espere! ¡Pensemos un ratico! ¿No sabéis la hora? ¡Mala, no! ¿Dónde tenés un reloj, la? No, pues yo no tengo reloj, ¿vos? ¡No, ala! ¿Y ahora usted no tiene reloj? ¡Aquí tengo este! Este está atrasado. ¿Este está atrasado? Y aquí tengo este otro. ¡Pero está adelantado! Ah. Y ahora este está atrasado y este está adelantado. Entonces, ¿cómo sabe la hora? ¡Ah, pues saco el promedio! ¿Ah, el promedio? A ver, Víctor, en este está atrasado, son las 6 de la mañana y en el adelantado son las 12 del día. ¿Cuál es el promedio? Entonces tengo que almorzar y desayunar al mismo tiempo. Cierto, claro, comérselos junticos, ¿no ve? ¡Claro, vamos! ¡Vamos, Juliancito! ¡Juliancito! ¿Por aquí es el camino? ¡Sí! ¡Hala, Víctor! ¿Escuchaste algo? No, pero me está dando miedo, Ala. ¡Mira el hombre lobo! ¿Hombre lobo qué? ¿Te crees que a Caperucita Roja? No, pero me está dando miedo. Ay, sí, a mí también me da miedo. ¡Hola, Julio! ¿Dónde es que estás? ¡Ay, ay! ¡Acá estoy! ¡Ay, ay! ¡Llegamos! ¡Sí soy yo, miedoso! ¡Ay, miedoso! ¡Allí! ¡Nomás era Juliancito! ¡Bandido este Juliancito! ¡Ya va a ver, no, Juliancito! ¡Ay, ay! ¡Yo me espiné, ala! We'll be right back.
¡Ay, qué cansancio! ¡Ay, ay! Yo lo escucho, ¡ay, ay, venga, siéntese, Juliancito, acá! ¡Descanse! A ver, que estamos cansados. Ay, 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 ay. ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Qué es que te encontraste? Una foto. Ah. Pero yo como que lo conozco, Víctor. ¿Conocís? Parece que está conocido el de la foto. A ver. ¿Velo vos? Ala, pero es como que yo lo he visto. ¿Sí? Pero ala, parecido a yo está, pero... está como feo. ¿Feo? Sí, a ver, está peludo, ve. Está aquí los tiene los peludos, pero... A ver. Ve. Cierto que viendo bonito está feo. ¿Sí? ¡Ah, no vamos a ver, es un espejo! Ah, pues ya te dije que era un espejo. Y estaba bien parecido. Ajá, el sí, del espejo, ¿no? Estaba bien estaba guapo. Estaba bien guapo, ¿no? Sí, sí. Bien parado, sí. Bien peinado y todo. Sí. Ay, descansemos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ala, y nada que encontramos esa mata, no! Ay, ¡nada, ve! ¿Y eso? ¡Qué empeño que le pusimos! ¡Busque y busque por todo lado, ¿no, Juliancito? Sí. ¡Claro! Pues sí, eso yo que buscaba donde vos buscabas y vos buscabas donde yo buscaba, pero ni así sí, lo encontramos. Sí, Juliancito me buscaba. ¡Ajá! Sí, no, nada, ¿qué será? Eso más que nos pasa. ¡Solo ustedes! Pensé que era un duende. ¡Un duende! ¿Qué? ¿Ya me dieron encontrando el saumero o nada? No. Nada, no encontramos eso. ¿Y siquiera conocían cuál era el saumero? Ala, Víctor. Ah. ¿Vos sí conoces el saumero? ¡Ala, no! ¿Y vos? No, yo tampoco. ¡Razón que no lo encontrábamos! ¡Ahí está tuyo!